Muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube. Aquí saliendo de mi casa, que vamos para el gimnasio. Así que ya ustedes saben, vamos a dar una vueltita por Dick's Sporting Goods a ver qué es lo que hay en la tienda. Y un detalle que iba a compartir es que increíblemente no han puesto nada de lo nuevo. Está bien raro, honestamente. Está súper raro, no han puesto nada, nada hasta ahora. Después que había hecho el video con ustedes, si se recuerdan, ¿verdad?, de los productos que habían puesto nuevo online, a la vez que han sacado todo, no han vuelto a poner absolutamente nada. Así que está bien raro, me extraña eso. Así que estaremos dando la vueltita en la tarde de hoy por la tienda a ver qué se ve, si hay, de casualidad hay algo de lo nuevo y no aparezca online como ha pasado anteriormente. Así que vamos a dar la vuelta hoy antes de ir al gimnasio y estar claros y estar al día qué es lo que hay en la tienda versus a lo que hay online. Y honestamente, online pues se ha quedado todo igual, mi gente, igualmente en lo que es Under Armour, perdón, ambos websites está todo igual, ok, mi gente. Así que vamos a dirigir ahora mismo para la tienda a ver qué es lo que hay, qué es lo que es nuevo, sigue todo igual, etcétera, ok. Así que nos veremos ya mismito, mi gente. Como siempre digo, ¿verdad? Vengo Jax, mi gente. Y bien, mi gente, estamos aquí en la tienda. Miren esto. Está todo igual. Igual, bueno, vacío. Ok. Pueden ver aquí. Lo único nuevo que dejaron, ¿verdad?, que llegó fue este pantalón, si se recuerdan del video. Es súper caliente, es pesado, ¿se recuerdan? Es lo único que hay. Miren el precio, mi gente. Bien alto el precio, ¿okay? Así que es lo único nuevo que hay. Todo está igual, pueden ver. Así que no hay nada diferente. La edición de veteranos está en el otro lado también, pero está todo igual. Aquí 25% de descuento. Ven, ven, son tallas grandes. Bueno, está bastante variado, pero es lo que queda. Dice que hay un 25% de descuento en esto, en lo que queda de los productos de D-Rock. Y como pueden ver, todo está prácticamente a precio regular. Pueden ver, dice un 25%, quizás lo tenga, pero está todo igual, mi gente. Es una pena. Después que había hecho el video que he compartido con ustedes, la información aquella de lo que había online, esté todo fuera, tanto en tienda como en su website, ¿okay, mi gente? Así que nada, poniéndolos al día de lo que hay. Así que lo único nuevo que ha llegado ha sido ese pantalón corto, ¿okay, mi gente? Como siempre, teniéndolos al día con los productos de D-Rock, por lo menos aquí en la tienda de Dick's Sporting Goods, cerca del área donde yo vivo. Ok, mi gente.
Y bien, mi gente, ya estamos saliendo de la tienda de Dick's. ¿Pueden ver? Una pena que esté con usted todo vacío. Sí, no voy a decir que no. Encontré algo de lo que esperaba, de lo bien poquito que pienso, ¿verdad?, adquirir de esta colección color rosa o vino. Lo conseguí, así que estaremos ya eventualmente esta semanita pues haciendo el video para ustedes como siempre, ¿verdad? Con mucho gusto. Y pues, ya saben, lamentablemente no hay nada de lo nuevo, excepto el pantalón corto, como pudieron ver. Así que ya saben, mi gente, es lo que hay aquí cerca del área donde yo vivo. Es la única tienda que ¿verdad?, probé estos productos de D-Rock, así que veremos a ver ya eventualmente varias semanitas próximas estaremos yendo a los outlets, a Dick's, allá a el Dick's que está cerca de Orlando. Quizás tenga que dar una vuelta por Tampa, ir a los outlets obviamente, y de ahí pues como siempre a los viejos tiempos de ir a Disney Spring, a la tienda Under Armour, a ver qué es lo que hay o qué es lo que queda. Pero lamentablemente es así, mi gente. Bien raro esta situación de estos productos. Después que han sacado muchas cositas online, sacaron todo. Y en la tienda ya ustedes vieron que es lo que queda. Y es lo único que ha llegado ese pantalón. Y cuesta $70, mi gente. Así que está muy caro. Obviamente con $70 yo fácil puedo comprarme dos camisas. A ese punto ya he llegado y he decidido, ¿verdad?, cómo adquirir estos productos, porque honestamente está muy fuerte la situación. Así que, pero nada, mi gente, como siempre, ustedes saben, haciendo los videos para ustedes, como siempre, con mucho gusto. Y pues, como siempre, ya ustedes saben, pulgar arriba, dudas, preguntas en la cajita de comentarios. Siempre estamos a la mejor disposición para ustedes. Sigo haciendo videos cortos, así que dos o tres personas me han dado la opinión, ¿verdad?, que les ha gustado, les ha sido de su agrado, cosa que me alegra saber mucho. Y como siempre, ya ustedes saben, compartan los videos, dale like, suscríbete si no te has suscrito, para que seas parte de nuestra familia de los productos de D-Rock Under Armour. Y de buena manera, me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armour, ¿ok, mi gente? Así que se me cuida mucho y nos estaremos viendo esta semana, pendiente esta semana, con los nuevos productos que he podido adquirir para compartirlos con ustedes, como siempre, con mucho gusto, ¿ok, mi gente? Así que se me cuidan. Ya ustedes saben, mañana empezamos una semana positiva en todos los aspectos, ¿ok, mi gente? Así que se me cuidan mucho y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Chequeamos.